Hola, queridos amigos, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien, con muchas ganas de salir adelante hoy. Hoy les quería comentar un poquito acerca de este capítulo que es tan importante, Éxodos 20, que habla de los 10 mandamientos, ¿no? Habla de los 10 mandamientos y es fundamental saber un poquito, ¿no? De esto. Dice, bueno, es bien largo, pero hay una parte que quería compartirles. Es el 12, el versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etc. Bueno, es bien lindo de verdad, ¿no? De cómo Dios tenía una comunicación con la gente de aquellos días, o sea, nuestros antepasados. Porque nosotros los cristianos, ¿no? Creemos en la Biblia completa, de principio a fin, de Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Entonces es sumamente importante conocer la Biblia, un poco de todo, para saber de qué trata, porque es bueno tener una comunión personal con Dios, ¿ok? Cada día puedes aprender nuevas cosas, porque así como nosotros tenemos un padre y una madre en nuestros hogares, en cada una de nuestras casas, tenemos una mamá, un padre, y los dos nos cuidan, nos velan por nosotros, ¿verdad? Bueno, algunos ya nuestros padres partieron al más allá, pero de todos modos, en algún momento Dios usó a nuestra madre para darnos la vida y a nuestro padre y ambos nos velaron por nosotros, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la familia. La familia es fundamental en nuestra sociedad. Papá, mamá, los abuelitos, las tías, ¿no? Es lindo sentir esa unión familiar en cada hogar que tengamos, ¿no? Y bueno, así como tenemos una familia en nuestras casas, nosotros tenemos una gran familia, que es todos los que creemos en Dios, ¿no? Todos los que creemos en la Biblia. Seamos bautistas de la Alianza Misionera, evangélicos, católicos, no importa, adventistas, hay tantas iglesias, tantas religiones cristianas, pero dice en la Biblia que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros formamos una partecita de Jesús, ¿no? Entonces tenemos la gran familia que es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son uno solo, ¿verdad? Y tenemos la gran familia. Pertenecemos a la gran familia de Dios. Si nosotros leemos la Biblia, somos parte de esa familia, ¿no? De cristianos. No importa en qué parte estés. Porque la Biblia fue escrita para todos, sin importar de qué país seas. La Biblia está escrita para toda la humanidad. Y Dios nos muestra sus maravillas a través de su palabra, ¿no? Entonces es sumamente importante recordar eso. Justo hoy día estaba leyendo también Mateo, ¿no? Mateo, que también habla de los mandamientos. Entonces, nosotros los cristianos
sin importar, como les digo, de qué iglesia seas, somos parte de la familia de Dios. Creemos en lo que, en todo lo que creen los cristianos, ¿no? Creemos en el nacimiento de Jesús, creemos en que Jesús nació como uno de nosotros, pero fue un milagro el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque María, la madre de Jesús, era una virgen, jamás estuvo con nadie, ¿no? Y Dios le dio a Jesús, porque él quería mandar a Jesús a la tierra para que fuéramos salvos por él, ¿no? Para el perdón de nuestros pecados, porque nosotros nunca hemos visto a Dios, pero a Jesús lo vieron, ¿no? Y aunque nosotros no lo hemos visto, pero podemos saber un poco de él leyendo la Biblia, ¿verdad? Bueno, acá habla de la ley, ¿no? De la ley de los 10 mandamientos. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. O sea, habla también de la ley, ¿no? De respetar la ley. Entonces, eso significa respetar la Biblia, respetar las escrituras escritas por, ¿no? Dice que la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, tenemos que tener respeto, respeto a la iglesia, respeto a la palabra de Dios, respeto en lo que creen los cristianos, ¿no? Es sumamente importante el respeto en todas las áreas de nuestra vida, el respeto a nuestros padres, el respeto en nuestra casa, el pedir permiso a la mamá, al papá para salir, el respeto de cuidar de los ancianos cuando ya son ancianos, o sea, si tenemos abuelitos, abuelitas, y si nuestros padres ya son ancianos, velar por ellos, eso es el respeto, el amor a nuestros seres queridos. Pero también el amor a Dios es respetar y obedecer su palabra, ¿ok? No podemos burlarnos de su palabra, no podemos burlarnos de lo que dice Dios a través de su palabra. Ahora, otra cosa también, María, yo no soy, como le digo, yo soy cristiana, creo en Jesús, creo en Dios Padre, creo que Jesús, el nacimiento de Jesús fue un cambio total para muchos cristianos, ¿no? Fue el comienzo de la vida de los cristianos. Porque antes estábamos condenados a la muerte espiritual. No teníamos, o sea, cuando nosotros moríamos, moríamos sin fe, sin esperanza en el más allá, ¿no? Pero cuando vino Jesús, vino con otra visión, ¿no? En que si nosotros creíamos en Él, somos salvos por fe, porque Él amó. Como dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Eso es para lo que vino Jesús, para darnos su salvación. ¿Qué significa la vida eterna? Que si tú
Es un regalo de Dios, pero aparte de eso, que por más que te mueras, por más que te mueras en la carne, tu espíritu sigue viviendo y va a estar con Dios, ¿no? Antes moríamos sin esperanza, ¿verdad? Esa es una cosa. Y la otra cosa que les quería decir sobre María, ¿no? María fue una gran mujer. Imagínense una, prácticamente una adolescente, una chica joven, ¿no? Que fue llamada a ser la madre de Jesús. Imagínate que un ángel se le presente a una mujer y le diga, ¿sabes qué? Vas a ser la madre de Jesús, ¿no? Y ningún hombre va a estar contigo, pero por la obra de gracia vas a tener, vas a ser madre de Jesús. Yo personalmente, yo creo que me desmayaría ahí y no sé qué pasaría. Pero la cosa es que María fue una mujer sumisa, obediente y obedeció a Dios. Obedeció y dijo, heme aquí, Señor, hágase conforme a tu voluntad, ¿no? Entonces Dios le dio, mandó a su hijo Jesús por medio de María. Entonces, ¿qué significa? Que María es el ejemplo de la obediencia para todas las mujeres, el ejemplo de amor, sumisión a Dios y obediencia a Dios. Entonces, ¿qué significa María? Es un ejemplo para todas las mujeres y para toda la humanidad del amor y la obediencia a Dios. Así que por cuanto es la madre de Jesús y está escrito en la Biblia acerca de ella, ¿no? Y muchas cosas más, nosotros le debemos respeto, ¿verdad? Porque es, no podemos faltar el respeto y miren, yo, la verdad que yo ayer vi las noticias y bueno, hay cosas que no me gustan. Como por ejemplo, de que hayan puesto a. Bueno, acá tenemos una. No soy, como les digo, chicos, no soy. No le prendo velas a ningún santo en el que creen los católicos, pero yo soy respetuosa con sus creencias, respetuosa con todos los cristianos. ¿Ok? Entonces, no podemos venir ahí a poner rosas de todos los colores ahí cuando se supone que ellos han puesto las rosas rojas, ¿no? A la Virgen María y le han puesto, porque se supone es un ejemplo de mujer. Entonces, los católicos creemos, o sea, yo, ¿cómo les digo? Yo me siento tanto católica como bautista, como evangélica, como de todas las religiones, porque soy cristiana y porque creo en la Biblia y porque la Biblia nos une a todos los cristianos. ¿Ya? Entonces somos el cuerpo de Cristo. Entonces, al ustedes faltar el respeto en lo que creen uno de los cristianos, nos faltan el respeto a todos los cristianos. ¿Ok? Entonces, yo les digo, primero que nada, nuestra bandera peruana es blanco y rojo, ¿ok? No hay otro color para mí. O sea, es el blanco y rojo y deben respetar nuestra bandera. Segundo, deben respetar nuestras creencias. No hay acá de que la Virgen tenga el color arco iris, el color de la homosexualidad, de la sodomía, que es un pecado. ¿Saben por qué, chicos? Porque en la Biblia habla de los sodomitas, que son los homosexuales, ¿no? Como Dios castigó y tenemos que tener temor de Dios. ¿Ok? No podemos mezclar
las creencias, de la homosexualidad con el cristianismo. A la iglesia de todas las religiones, o sea, bautista, católica, adventista, se respeta, señores. ¿Ok? Porque es importante respetar las iglesias. Porque las iglesias, aunque les parezca mentira, es una gran ayuda para la sociedad. Por ejemplo, ¿por qué creo yo en Dios? Porque tuve una abuela que fue como mi madre que me enseñó la palabra de Dios. Y me enseñó el temor de Dios, el respeto hacia Dios, el respeto al prójimo. ¿Ya? Y tuve unos tíos maravillosos, que la esposa era católica, que prácticamente parecía monja, y mi tío era súper cristiano evangélico. Así que crecí entre la iglesia católica y la evangélica. Por eso es que yo respeto a todas las religiones, respeto a todas las iglesias, y creo en la libertad religiosa. Así que hermanos, amigos, que Dios los bendiga y espero que puedan respetar nuestras creencias. Y bueno, si ustedes creen diferente, distinto, creen en sus cosas, por favor, créanlo para ustedes. Pero no mezclen las cosas, ¿ok? Respeten a la iglesia, respeten a las creencias de cada iglesia. Que Dios los bendiga.